Aquí está el petiso. Humberto, tenga usted buenas tardes. Bienvenido a Sonda Libre Humo. ¿Cómo me le ha ido? Muy buenas tardes, Petillo. Buenas tardes a tus compañeros y a los oyentes. Usted como presidente, como cabeza visible, debe estar hoy muy preocupado, imagino. Preocupadísimo. ¿Y esa preocupación hasta dónde lo puede llevar? ¿Cómo así? O sea, el equipo no está funcionando. Hay equipos que están peores y eso salva al Deportivo Cali, tristemente hay que decirlo. Por eso le pregunto yo como cabeza visible. Es que yo entiendo al hincha, es que el hincha tiene por qué estar molesto y sí. A uno lo sostienen los resultados. Correcto. Y sobre la en redes siempre se habla de la cabeza de una persona, del técnico. ¿Torres tiene hoy el respaldo absoluto de parte del comité, de parte de ustedes? No, es que la cabeza soy yo, no es Torres. Correcto. Entonces yo respondo por lo que esté pasando. Correcto. Pero usualmente los directos, ¿y usted cómo responde por lo que pasa si usted no está jugando? No, yo no juego, pero soy el responsable de todo. ¿Y hasta dónde ser responsable de todo tiene límite? Aquí el límite es que vamos a salir adelante. ¿Cómo puede asegurar eso, Humberto, eso? Con trabajo. Ayer no le llamó la atención a usted que Hernán Torres dice en la décima fecha que no ha encontrado todavía el equipo, Humberto. No, es que él puede decir lo que quiera. Uh-huh. Él es una persona grande y pensante. ¿Por la cabeza de ustedes ha pasado dar un viraje en la parte técnica o todavía no? No, eso no. ¿Se la van a jugar el resto del torneo tal como están? No, es que a un técnico lo sostienen los resultados. Uh-huh. Y esperemos a ver qué pasa mañana. Correcto. Es decir que los resultados lo mantendrán sí o no, pase lo que pase, depende de lo que pase Hernán. Sí. Bueno, y si los resultados no se dan, entonces, ¿qué vamos a hacer, Humberto? Usted como presidente, usted que regenta un equipo grande de Colombia, hombre. Pues hay que tomar decisiones. Y las decisiones son en la cabeza, que es el técnico, jugadores también. Sí. Bueno, cortito pero contundente, ¿no? Es que si aquí esto no cambia, toca cambiar todo, ¿no? Correcto. Usted creo que llegó al Deportivo Cali no con la ilusión de quedarse con un INRI de una campaña tan pobre como esta, ¿no? Debe estar incómodo con eso. Yo llegué a ganar, Petiso. Uh-huh. No me gusta no ganar. Correcto. ¿Y hoy que está perdiendo, qué siente? Quedó ganar. ¿Y cómo va a ser para ganar, le repito, si no está jugando usted? Es que eso es lo complicado cuando uno depende de terceros. Usted ayer viendo el partido que vio del Deportivo Cali estando en Manizales, ¿qué sentía con ese partido, con ese equipo? No, pues una impotencia gigantesca, dolor. Es que yo soy hincha. Sí. Ahora que soy directivo, dejé de ser hincha. Pero esa transición no es fácil. Correcto. ¿Usted ha visto partidos tan pobres como el de ayer o cree que Cali tocó a fondo ayer? Lo que pasa es que un partido complicado, cuando comenzó el partido y cometemos ese error individual, pues todo cambió. ¿Qué le ha dicho Hernán Torres a usted? ¿Está presto para continuar tranquilo o qué dice Hernán? No. Hablamos ese día y lo que pasa es que uno tiene que ser respetuoso y tiene que esperar las cosas en frío. Uh-huh. Bueno, es un tema que ya personal o institucional. Correcto. ¿Usted está dispuesto a tomar decisiones en el momento oportuno?
¿Cómo? ¿Usted está dispuesto a tomar decisiones en el momento oportuno siempre y cuando no siguen los resultados buenos? Desde que llegué al Cali, estoy dispuesto a tomar las decisiones que me toque tomar. Por más complejas que sean. Por más. Y acá ni me voy a mover, ni voy a renunciar, ni nada. Aquí estoy firme. Correcto. Primero se van otros que usted. Obvio. No. Yo estoy acá porque los asociados quisieron y aquí estoy. Correcto. Le voy a hacer la última. A usted como hombre de fútbol, ¿hasta qué instante tendrá usted respaldo hacia Hernán Torres? No sé. O sea, ya no es seguro el respaldo. No, es que es muy complicado, Petiso, muy complicado. Lo entiendo, claro. ¿Usted está seguro que Cali no se va a la B, Humberto? Total. ¿Por qué tan seguro? Porque sé. ¿Cómo lo sabe? Yo no le voy a preguntar a usted porque sabe que su mujer lo quiere, ¿no? Bueno, una buena pregunta, pero yo sí le podría decir que me quiere porque soy bueno con ella, detallista. Ok, pero no le voy a preguntar por qué. Perfecto, bueno. Pero está completamente seguro de eso. Bueno, ¿ha hablado con el resto del comité? Todos los días hablamos. ¿Y usted cree que este es el peor momento deportivo del Cali, el de hoy? Sí. ¿Y le tocó a usted esa papeleta, no? Sí, pero pues cuando me metí acá sabía a lo que me metía, ¿no? Correcto. Si se salva la categoría, Humberto, ¿habría una renovación total aquí o qué? Total. ¿Y dirigencial también? No sé. Bueno. Eso no depende de mí. Perfecto. ¿Y el quinto miembro cuándo? Preocupémonos por el tema deportivo primero. Que está complejo. Bueno. Humberto, un abrazo. Muchas gracias. Gracias. Bueno.